sé. ¿Por qué te está liando tanto? No, no, papá. Estábamos buscando a la puta, papá. ¿Qué puta? A la puta que está hasta ahí en la casa. ¡Yo no! ¿Quién te ha dicho eso? ¡Yo no lo he dado de puta! De verdad que grande eres, Maxo. Un saludo desde Colombia, hermano. Crack, por cierto, me regalas un saludo con la voz del gran Sin. Me llamo José. ¿Cómo? Sí. ¡Agradezco! ¡Eso no puede! ¡Esperando! ¡Eso no puede ser! ¡Yo no he traído ninguna puta! Jami, ¿a quién te ha enseñado la palabra de puta? Luis. ¿Dónde está Luis? Fuera. ¡Pura pelea! ¡Loli! ¡Dímelo, Shin! ¿Tú le has dicho a mi hija que yo traía tu puta casa? No, ella lo vio. Yo no le dije a nadie. ¿Cómo? Ella lo vio. Pero yo estábamos aquí afuera los dos y vimos salir a una mujer, a un culo así, pero era un culazo así, era una mujer esplendorosa. Dios. Era una rubia, blanca, con unas curvas, ya te digo. ¡Loli! Yo, su ano no botaba caca, su ano expulsaba mierda, diestra y siniestra, así, pum, 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 su ano era una explosión. Su ano era un tsunami. ¡Loli, es imposible que yo le traiga la puta casa! Bueno, no sé si era una puta, yo creí que era la mamá de la niña porque era rubia. Yo creí que a lo mejor era a la tía, su madre no era ni siquiera aquí. Bueno, no sé entonces, pero salió una rubia de tu casa muy hermosa, demasiado hermosa. Créemelo, no te estoy mintiendo. Era una rubia esperosa y luego salió... ¿Sería la chica de la limpieza? Sí, claro. Diablo, una mujer tan hermosa y tan fina. Tenía un vestido muy hermoso con tacones. ¿Tú a quién crees que yo voy a controlar por ese tipo de cosas? ¿En serio? Papi, pero tú no puedes ligar con esa chica. Esa chica de limpieza. Diablo, ¿por qué no puedo ligar con ella? Si estaba muy hermosa, papi. ¡No! Voy a buscarla, papá. Que... Te lo digo, esa mujer está hermosa. Mira, si tú no quieres admitir frente a la niña que tú te la estás ahí, estás ahí dejando el churro con ella, yo no lo digo, yo no lo digo. ¡Pelona, pelona! ¡Pero! ¡Loli, mira lo que me has hecho hacer! ¡He pegado mi pelo! ¡Te quería pegar a ti! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo! ¡Cole! ¡Salió por aquí! Corre por aquí, ajá, sí. Yo también la he visto, se ha ido para allá. Se cansó, pobrecito, Shin. Tranquilo, Shin, tranquilo, se cansó, está viejito. Está viejito, Shin, está viejito. Yo no he traído ninguna puta de casa. Pero salió de ahí, acaba de salir otra vez. Y la vimos correr. Jamia, la chica, esa chica que contratado yo para limpiar de casa. ¿Es la señorita de limpieza? ¡Culo! Ah, vale. ¿Entonces no es Sugar Baby? ¿Un Sugar de Baby? ¿Cómo va a ser de Sugar de Baby? No sé, papá, me puse ¡no me gustan los bebés! Estoy muy ocupado, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién es la tía esa? No sé, pero Sugar es una mami. Así, una chica, mira, que contratado. 90, 60, 90. Así está la cabrona, así te lo digo. 90, 60, 90. Esas son las medidas de esa mami. ¿Qué has contratado para qué, chico? ¡Limpieza de casa! ¿Cuándo la has contratado? Limpieza de caca de culo. ¡No! ¡De caca de culo, no! No, eso no. Sí, pues necesitan pañal porque dice tío Luis que el culo bota caca. ¡Luli! No, yo no dije eso. ¿Tú has enseñado a mi hija lo de culo bota caca? ¡No, yo lo enseñé! ¡Ella lo prendió! ¡Ella lo prendió! ¡Luli! ¡No lo diga! ¡Dios, diablo! Si es que se mamá huevas. ¡Nadie dice esa palabra prohibida! Prohibida, vale, para la niña. Prohibida. Vale, pero entonces... Pero la mami sí estaba 90, no, 60, 90, tú no puedes decir ese culo bota caca, ¿eh? No puedes decirlo tú eso. Yo, ¿qué? ¿Cómo que no puedo? Ah, no, Dori. Tú sí, gilipollas. Bueno, tampoco, pero bueno, es lo que hay. Pero, ¿y si se ha hecho caca? ¿De verdad? ¿Y le tengo que dar mi pañal? Si tú tienes caca en España, va a tu padre y le dices mi culo bota caca. Entonces, vale. Mi culo bota caca. Vale.
Y ya sabes. Vale, se lo digo. ¡Uy, enseñar eso a mi hija! Bueno, es una manera de. ¡Cuidado! Es mejor que decirte que se ha cagado encima, ¿no? ¡Mira, señor comunista! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Uf, Fedo! Pero aún así no importa, papi. No importa. ¡Uf, Fedo, Fedo! Dios, aquí van a haber problemas, ¿eh? Por cierto, ya hablamos el plan con Fedor. ¿Qué hace Fedor sobre... hablando con mi hija? No lo sé. Pero yo ayer hablé el plan con él y el abogado sobre cómo le vamos a hacer para recuperar su motherfucking avión. Y adivina qué es lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Vamos a robar dos aviones. Uno con artillería pesada. Y otro día vamos a robar el avión de él. ¿Por qué? Porque ahorita somos sus perras. Y vamos a trabajar para él. Sin siquiera ganar un centavo. Ya sabía yo que no iba a ser solo uno. Sí, tú crees que iba a ser uno y nos liberamos de esa deuda. No, pues no, nos va a poner a trabajar como sus perras. ¿Por qué te esperabas? No contrato puta y encima yo soy puta ahora. Claro, no contratas puta y ahora tú eres la puta. ¡Julio! Aunque la verdad, papi, en serio, aquí entre nosotros dos, Esa mami no está tan buena por estar tan buena. Esa mami sí. Tú chichaste con ella anoche, cabrón. Tú chichaste. Como chiche. Yo viejo. Chica, no júdame. Pero lo importante, pero el viejo no es importante. Tú puedes usar Viagra y esas cosas. No me jodas, que te prejove. No me quiere. Conmigo. Sí, me dio pito chiquitito. Bueno, yo sé que tienes el pito chiquitito, pero. Pero aún así, el dinero mueve masas, papi. Con dinero tú puedes hacer a cualquier mujer tuya. Y tú tienes un montón de dinero. Yo no quiero que mujer venga conmigo por el dinero. Bueno, entonces, ¿por qué van a venir? Si eres viejo y sin pito, tienes el pito chiquito. No me voy a decir otra cosa más que por el dinero. Y eres hombre. Tú eres maricón. Yo, maricón. Ajá. No digas palabra. Yo no, maricón. Bueno. ¿Eres gay? No. Ah, vale, perfecto. Yo respeto, papi. Yo respeto. No, chuchato de chana. ¿El qué? Chuchato de chana. Cuéntame. Ah, las chichitas de China te gustan a ti. ¡Horror! Ah, vale. Por ahí, por allá, ¿qué dice Fedo? Vamos. El collar va muy bien, madre. Sí. El collar cada vez funciona también. Mejor. El collar es muy inteligente. Papá, te va a dar gracias por el collar. ¿Cómo está usted, padre de la niña, señor Shin? ¿Tú eres el que le regaló a mi pelito el collar? Se lo hice yo con mis propias manos. ¡Oh! No sabía, gracias, Fedo. Una pregunta, el collar vale 18 millones, Shin, porque si no me lo da, así que damos... ¡Otro! ¡No, no! ¡Collar no! ¡Más barato! Yo vi tu pieza, esa pieza viene de China. ¡Ah! No, yo no he fabricado su pieza. Era millones, rusa, era en pieza rusa. Sí, no, el collar no. De hecho, no os mencioné que si le... Es verdad, creo que se me olvidó un detalle. Si le quitáis el collar al perro, el collar explota, ¿ok? ¿Cómo? Sí. Así eso me dijiste otro día, ¿verdad? Está diseñado para eso, por si lo secuestran o lo que sea, que muera. Aunque muera el perro, mueren todos. Qué ala. Qué tranquilo. El problema hace correcto. Luego te lo puedes comer, ¿ves? Sí. No puedo comer, puedo comer cicoto por debajo de collar. ¿Cómo dices, Sim? Puedo comer pelo, cicoto por debajo de collar. No lo entiendo. Que se quiere comer el perro, que si le corta por debajo del collar. Claro. Le cortas la cabeza justo debajo de collar, que quede collar en cabeza y no hay problema. ¿Cómo estás, niña Arsiana? La verdad que un poco nervioso. Ah, igual. Estar nervioso. Igual recuerda lo que me debe. Un momento. Nuclear, ya. Ha dicho Narnia. Sí. ¿Perro poder hablar con comunista un momento? Por supuesto, adelante, acompáñame. Estoy un poco asustado. Yo voy a devolver mi dinero. Dímelo, Igor. Papá, ¿puedes pasar para los seguidores? Cosa que dice padre que no puede escuchar. Son palabrotas.
Pero papá, vendría bien, ¿y si le corto dónde está la bomba al collar y se lo quito? No, no es nada... ¡Oh, eso sería buena idea! Claro, y le corta dónde está la bomba y ya. ¿Pero tú no quieres que Pelito ya hable? Llévense. Sí, pero no quiero que explote. Pues entonces de momento, hija, no quite colla. 1200. Vale. Porque si no va a explotar. Perfecto. Papá, hoy hay feria. Vamos a la feria, vamos a fumar, por favor. ¡Júralo! Yo te llevo, ¡Fedo! Dime. Perfecto. ¡Titi! ¿Y la si trabajo? Extraño. ¿Me dejaría llevar a mi hija a la feria? ¿Qué hay? Ya está. Sí, a ver, ahora quiero que todo el mundo disfrute del trabajo, o sea, de la feria. Y luego veremos. Estoy pensando, Shin, que igual para el trabajo podemos utilizar al perro de algún modo, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale, no pelo! Idea. ¡Pelo! Así que sea un poco más caro el servicio. Entonces tú tienes que le bajar deuda. Shin. Shin. Yo me voy ya. ¡Son perros de combate! Son perros de combate. Lo que va a ser de combate va a ser los... Voy a hacer... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No, Gladys, Gladys! ¡Yo te doy Gladys, Gladys! Bien, pues... Igual miramos lo del perro, podemos... Luego, luego de la feria nos reunimos todos, ¿ok? Y hablamos bien, ¿vale? ¡Perfecto! Hasta entonces disfrutar, pasando bien. Cabrón. Hecho. ¡Culo ese Fedo! ¡A vosotros! ¡Gracias, Pedro! Pues nada, nosotros gracias, nos vamos Pedro. A retirar, ¿ok? ¡Adiós, señor pomonista! ¡Adiós, señor pomonista! ¡Adiós, adiós! Ver, ¡muy bien, hija! Bien. Pues nada, nos vemos en la feria. Tomaremos unos cacharros. Díganos, papi, que vaya bien, Pedro. ¡Bueno, papá! Adiós. Bien. Yo solo estoy imitando lo que dijo la niña. Dame un motivo para que no te mate. No. El rojo te sienta muy bien. Ah, me ha convencido. Nos vamos. Perfecto. Sí, vale, vaya. Vale. Habrá que ir a la feria, ¿no, Igor? ¡Vamos a la feria! ¡Vamos a la fucking feria! ¡Vamos! ¡A la feria! ¡Bien! ¡A la feria! Bueno, a la feria. Voy por mi coche. ¿Quieres que os lleve alguno? Sí, porfa, nos lleváis todos. Voy a ir por mi coche, si mi coche cabe en todo. Sí. Es de cuatro plazas. Ponle ahora bien el Luli y Cali. Allí para la feria. Vale. Voy a preguntar por Lila si que le viene. Vale. ¡Por Lila! ¿Tú vienes de feria? Sí, ahora me voy a acercar, claro que sí. Pifido. Ahora nos vemos allí, no te preocupes. Pule, ¿cómo voy allí? Tengo yo mi vehículo, no os preocupéis, ahora voy yo para allá. Pule. A ver, gente, voy a subir yo el brillo también. ¿Sin? Dime, Cali. Tengo que ir con mi hija. No te preocupes, Polilla. Tú llevas polilla. No te preocupes, gracias. Pero tendréis que ir vosotros también a la feria, ¿no? ¿Vosotros dos? Sí, ha dicho que nos lleva el tío Luli. Pues entonces no ya sé está. ¿Quién es? Nosotros vamos, Felia. El perro te está imitando, la verdad que. ¡Pero acaba de burlar de mi asiento también! Sí. Pero mire, Voy a ir preparando ya. Es broma. Ah, que era broma. Ahí bueno, depende. ¿Vamos de coche de Luli? Mira el nuevo coche, papi, que me compré. Cuéntamelo. Este culo bota. 40. ¡No dices eso, hija! Pero, papá. ¡Te voy a darle culo! ¡Ven aquí! 18, no. ¡Ven aquí! ¡Desgraciada! ¿Dónde estás escondido dentro del coche? Sí. Pero, papá, si no me he movido. ¡Vamos para la feria! ¡Me va a castigar! ¿Cómo no te puedo bien? ¡No te voy a montar el coche de choque! ¡No, yo quiero el coche de choque! ¡Es un milagro! ¡Pero, Polía! ¡Polía!
¿Tú cabes? ¿Tú cabes aquí en este coche? ¿Que tú ya cabes en este coche? Tú cabes. En la parte de atrás, ¿sí? Pues o sea, venga, voy con vosotros. Venga. Ah, no, que no quiere venir con nosotros. Perdón, estoy, bueno. Estoy agorafóbico perdido. Yo lo que tengo, llevo 2 días encerrado en casa, lo que no sé. Ya no lo escuchamos. Súbete, a ver. Es que hemos subido en la ventana. Pobrecito, mira. Sube, aquí cabe. La polilla se arrastra como héroe. ¿Qué clase de coche es ese? Polilla. Es uno para discapacitado. ¿Vehículo le has dado? Sí, vehículo adaptado, no de discapacitado. Adaptado. Es en el pie. Es en el pie. El pearl en el pie era al final. Pues ese chico, para ese vehículo de chico con problemita. Pues no tengo ningún problema. Los problemas, no sé si os habéis dado cuenta, los tenemos nosotros, los tenemos todos, ¿eh? Ya te digo que sí tiene problemas, tiene un par de problemas, no solo uno, son dos problemas. Se llaman izquierdo y derecho. Te vas a reír al final de tu puta madre. Luli, ¿estás pensando en la teta? ¡No! ¡Estoy pensando en los pies! ¡Qué guapo eres, Luli! Y le gustan los pies también al cerdo. ¡Le gustan los pies! ¡No! Me estoy refiriendo a que los problemas que tiene se llaman pie izquierdo y pie derecho. Aleja, no le funcione. Aleja tu hija. Sí, aleja tu hija. No, no. ¡Esta hija que encima la tengo acalada! ¡Diablo! ¿Cómo estás? ¡Qué asco! Me tiran un pedo. ¿Cómo que te ha tirado un pedo? Te tiró un pedo. ¡Diablo! Y huele horrible. ¡Huele horrible! ¡No! ¡El culo de expulsa olores de mierda! ¡Pero y cómo en ese culo de chiquitito cómo puede pasar a andar tanta caca! ¡Huele a mierda, cabrón! ¡Huele a rata muerta! ¿Has traído los pañales de repuesto? ¡Luli, tiene pañales! ¡Tiene pañales! ¿He bajado la ventanilla? No sé si he bajado la ventanilla o no. Creo que tengo un par de pañales. Cámbienselos aquí. ¿Por qué Luis tiene par de pañales? Eso es muy turbio. Es que a Luis le gustan los pañales, claro. Me gusta lo culo que va tan caca. ¡Cómpleme maletelo, Luis! Vamos a ver, Luis, explícame por qué tú tienes en este coche unos pañales. Ahí, atrás. Porque. Porque le gustan los culos que va tan caca. ¡Exacto! ¡La niña lo sabe! ¡La niña lo sabe! ¡Eja! ¡No digas culo de poca tata caca! Madre. Vamos a ver. ¿Y qué haces? ¿Le pones a mujeres pañales? Vaya. Y después. Pues debería mejor no contestar. Ya no. Esto no va a llevar a ningún buen camino. Yo no contesto. No lleva nada. La madre que te parió, Luis. La madre que te parió. ¿Y eso lo haces con el abogado también? No, que no lo hago con el abogado, con nadie. Simplemente tengo un par de pañales ahí y ya está. Con el abogado no, pero con otros sí. ¿Qué puede ser de maletelo? Vale, perfecto, papi. Mamá, hay cohetes. A ver, yo la otra vez te vi con el abogado en el maletero y en el maletero tiene unos pañales. ¿Lo has entendido? ¿Tú has entendido? La verdad, una vez subí para el de mami y cuando subí para el de mami no cabían, eran muchas, entonces una se fueron en el maletero. A lo mejor dejaron ahí un par de pañales, yo qué sé, papi. Mira, ahora no me busques excusas. Pero venga, corre para el final del pie. Luli, ¿por qué te cuentes? ¿Por qué te hay porretes a la izquierda? Mira la feria, es cierto, la está reventando, es cierto. ¡Oh, diablo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nos perdimos los porretes. ¿Qué hace? Se peta. Espérate. Se peta. ¡Qué bonito los cohetes! Han bajado los FPS, es un 10%. ¡Diablo, qué bonito! Han bajado 10 FPS. ¡Diablo! ¡Madre mía, que te jede! Bueno, nos vamos a estacionar aquí en el discapacitado porque está polía con nosotros, ¿vale? ¡Sí, venga! ¡Dale, aprovechate! Por primera aquí, vez, polía, mira. Es útil. Sí, sois unos hijos de puta todos. ¡Gracias, polilla! ¡Que os jodan! ¡Hija, a mi lado, eh! ¡Que hay mucho! Sí. ¡Hay mucha gente mala! ¡Mira! Madre. ¡Mira, pelito! ¡Conseguido novia! Ya he visto. Pero es a lo otro, no son estas, son las otras, es aquí. ¿Cómo así?
No puede fumar ahora, ¿no lo ves, Pedrito? Perros de Marbella, ¿quiere que todos quiere que subamos de montaña de lusa? Sí, por favor, quiero subir. ¿Se puede subir a la montaña rusa? ¡Mama! Se podría decir que es la montaña del mapa King Fedor, porque como eres ruso. ¡Ja! ¡Qué buen chiste! El perro, llámale tonto, ¿eh? Bueno, yo sé que iban a traer algunas cositas aquí a la feria, eso sí. Por eso la están inaugurando ahora. Pero no sé si estarán ahora mismo abiertos los... El tío vivo este, o como se diga. La noria esta. Se llama Noria. Yo eso quiero es. Montar en esto. De aquí arriba. Yo también quiero... ¿Se puede montar? No, ay, creo que no. Creo que no se puede montar. Es que la feria es allá al fondo. Al final del pie. ¡Pongo un lápiz! ¡Tarrito chocones! ¿Viste? ¡Wow! ¡Dímelo, papi! ¡Increíble! ¡Diablo! ¡Esto está loco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo ¡qué bonito! Mija. ¡Dale! Las grandes emociones. ¡Vamos por aquí! Diablo, todo está muy bonito, papi. Hey, buenos días. ¿Dónde se compran fichas? Ah, vale, espérate, que me está diciendo por el pinganillo. Vale, me dicen que cuando subes y tal, que te las da. Vale, vale, gracias. Creo. Muchas gracias, muchas gracias. Estupendo. ¿Quieres subirte a la montaña rusa con nosotros, joven? No me jodas, ¿se puede ir para arriba? Yo creo ¿se que puede sí, subir la montaña rusa? ¡Pero eso es ser salita! ¡Eso es ser salita! Ah, es verdad, por otro lado, sí. ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡No empujé! ¡Por supuesto! ¡Diablo, yo quiero subirme, loco! Es perro ¡qué bonito! ¡Entra a mi lado! Sí, se puede. Sí, tú, te sientas por ahí, ya está. Tengo un poco de miedo. ¿Por qué no puedo? Ah, vale. ¡Diablo! ¡Qué loco! ¡Qué loco! A ver, no sé muy bien cómo va, espera. A ver si me dicen por un pinganillo. Alguien debería coger a Polilla. Sí, ah, está abajo. Es cierto, no puedes subir por eso. Escalillas, escaleras. Polilla. A ver si me dicen cómo va esto. ¿Usted, Shing, está para montaña rusa o se encuentra ya mayor? Un poquito de miedo. Ah, bueno, ya. Estamos igual. A mí me pega un infarto y morimos los dos ahí, un pelado, ¿eh? ¡Oh! Sería una bonita manera de terminar la vida. Sería una bonita manera de evadir pagarme 18 millones, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo juraría que sí que iba, ¿eh? Yo la he visto que funcionaba y todo. Bueno, igual ahora no va al final, pero yo he visto un vídeo del anuncio. ¿No funciona? Pues eso estoy indagando, a ver. Ah, creo que tiene que venir alguien para aquí. A ver si consigo pedir a alguien. Vaya caca, me voy a la noche. ¡Cacado, vamos! Shin, ¿tú ves lo que es el este? La montaña rusa. ¡Cuál! El carrito. Ah, yo no lo veo. No se lo veo. Ah, vale, nada. Me dicen que no hay al final. Me ¿no dicen hay nada? No, no me jodas, tío. Iba a ver, pero creo que al final no hay. Hay que ir los perro altamente decepcionado. Ya. Dale, pues a los coches de shock.
¡Hostias! 5 segundos, no nos da tiempo. No, no, no llegamos, no llegamos. No da tiempo a la ficha, pedito. Saltar por ahí. Pues creo que iba a haber Noria y esto, pero al final nada. Así que. Esa no funciona, lo que funciona son los carros chocones, papi. ¿Carros de chocones? ¡Allá se está chocando! ¡Vamos a ver, papi, corre! Eso que no te subes, ¿no? Como que no. Es que tienen pedales, entonces ya estoy jodido ahí. Nada, que la Noria no va al final, macho. Me han dicho que nada. Ya no sé yo que no, si ya me parecía raro. Si por eso no he subido yo las escaleras, no porque no pueda, sino porque sabía yo que no funcionaba. ¿Se va a montar usted algo? ¿O nada? No sé, yo siempre estoy mirando aquí. Luis, déjate colar, yo negocio más que entretenerme. Si no, tú sabes, profesor, que cualquier cosa que haya de negocio la hacemos en un momento, ¿eh? Usted llámeme, ¿eh? Bueno, claro. Sábado por la noche es día de maleante. Pero, Polina, no sabía que tú eras profesor. Es profesor, sí, es profesor. ¿Es profesor? ¿De qué enseña tú? Le enseño a robar carteras. ¡Oh! ¡Pedol! ¡Ven por acá! ¿Dónde estás? ¡Pegale! ¡Que esa cosa es lo que hace esta! Señor, escúchame, que esto sale volando y se me ha escupido para afuera. ¿Cómo me meto? ¿Aquí? ¡Pedol! Aquí, dale ahí a la máquina de puñetazo. ¡Un ahí! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¿Tú no te vas a subir? ¿Sí? ¡Sí, pero hay mucha cola! Ya, hay un huevo, peña ahí, no es normal. ¿Cómo compro ticket? Creo que te tienes que poner en la cola y ahí te dan las fichas, creo, ¿eh? ¡La puedo subir! 5, no sé cuánto. Vale, nada, solo pensé que te habías perdido. Mami, esto está duro, ¿eh? Esto es lo mejor del mundo. ¿Qué? ¿Cómo de moda de coche de choque? ¡Sí! ¿Cómo se le cola? ¿Pero no puedo montar un coche de choque? Voy a montar de coche de choque. Sí, pero claro, también voy a montar. ¿Qué metes ahí? ¿Sí? ¿Polina? Es que los coches de choque van con pedales. ¡Pero Polina con la cola! ¿Qué me ha pasado? ¡Hola! ¡Vaya lo fuerte! ¡Muy bien, señor! ¡Cuidado! ¡Yo te cojo, niña, si quieres! ¿Papeado puñetazo? ¡Claro, mira, vamos, pedito! Agradezco que no os metáis en la pista si no vais a meter un coche, porque os vais a llevar un portazo, vamos, ya lo digo yo. Chanel. Dime. Ven por aquí. ¿Qué? Pero si me toca comprar ya. Usa malaguita ahora. Usa ahora, la ficha. Ahora se puede entrar. Usa la hora. Eso es. Grande. Sí, corre. Es que ahora mismo está, tío. Sí. Voy a comprar una ficha. A ver, ahora te doy la transferencia, guapísimo. ¿Puedo comprar ficha? ¿Ahora puedo comprar ficha? Aquí delante. Ah, aquí. Ay, perdón. Sí, pero por la barandilla, carajo. Decís más tonto. Se muere por verme, me llama la ¡Aristovillo! ¡Te voy a reventar! Cuidado, que ya salió. Venga, la cola me la paso por los. ¡Luis, eres tú! ¡Soy yo, mami! ¡Me debes algo! ¿El qué? ¿Cómo que el qué? ¡No me dejas! La tiene Gary. Vale, guapo, muchas gracias. Sí, mami. ¿Estuvo bien? Estuvo bien, de 10. Creo que comprar fichas es complicado. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Habéis hecho ayer algo? Que yo estoy en casita. Ah, sí, hubieron un par de cositas. Señor Feriante, hay un coche ardiendo ahí, ¿eh? ¿Dónde? Toma. Ahí, ven. ¡Hostia! Toma, chavalito. ¡Hala! Muchas gracias. ¡Ah, gallego! Nada. ¡Hombre, señor Chin! ¡Hombre, malicame! ¿Cómo va? Bien, guapo, ¿qué estás haciendo? ¿La cola? Estoy haciendo cola, pero no sé cómo cumple de ticket. Toma, no te preocupes. Aquí te deja. Te doy una, toma. Pues buena, Enzo. ¡Ya! ¡Hala! ¡A correr, señor Chin! ¡Pulia! ¡Pulia! ¿Tiene ficha, señora? Demos claro, la fichilla, ¿no? ¿Quieres una, guapo? Hombre, sí, se lo agradecería. ¿Quién es que vende la ficha? Vale, pero no le digas nada. ¡Padre! No, que me buscas un problema. Muchas gracias, señora, se lo agradezco, con Dios. No digas nada. Shh. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Enzo.
¿Sabéis cómo funciona? Os tenéis que sentar en el carrito y usarlas dentro, cuando estéis dentro. Perfecto. Es bien fácil. ¿Dónde se compra esta mierda? Yo no quiero más. No tengo problema. Te he dado una, creo, Luis. Ah, pero con esa me basta para todo. Te basta para un viaje, al menos, guapo. Ah, vale, voy a comprar más yo. Vale. Todavía no he podido montarme. Pero bueno, Joseto, ¿qué estás haciendo? Madre mía, el Kike. Yo es que quiero pasar ahí todo el día. Yo voy a comprar 100 fichas para que nadie me quite. Yo me quedo en su cara. Sí, ¡hombre, señor chino! ¡Hombre, Joseto! ¿Cómo va? Aquí en la feria. ¿Vamos a chocarnos o qué? Júralo, pero yo no sé qué tengo que hacer con esa ficha. Con la ficha te montas y la usas en la ficha, en la coche. ¿Cuándo se tengo que ir a por coche? Claro. Cuando termine la ronda. Oh, vale. A ver, ya me puedo subir, ya puedo comprar fichas aquí. ¿A dónde la compro? No sé. ¿Dónde compro la ficha? Está haciendo trampa, Está haciendo trampa. Aquí arriba está para comprar. ¡En el mismo coche, señor feriante! No vayáis en el mismo coche o ve toda la puta feria. ¿Me escucháis o no? Espérate. A matarse todo, irse al carajo. ¡Ah, las ha matado! Sí, lo sabía. Ching, mira un poquito más para arriba y ahí puedes comprarla. Ahí en el autobús. Ahí, mira por ahí. Ahí. Ahí ya sale para comprar. Fíjate bien. Y sí, ahí la compra ya. Yo compré como 30, cabrón. Voy a subirme. Para que no parezca una super nena. Madre mía, vaya, hostia. O si no, te lo puedes cortar también, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Voy. Mira, está abuelito. Yo voy a tener que poner otra, ¿eh? O dejo a gente. ¡Nena! ¡Qué abuelita! ¿También estás aquí con tu padre y con el perrito? ¡Hola! ¿Qué se azoque un perro que habla, hermano? ¿Cómo es por allí? Eso soy yo. ¿Qué tal, perrito? ¡Perrito! ¡Toma! Os doy unas fichitas, ¿vale? ¡Yo le he dado una hija! ¡Dale a pelo! ¡Yo le doy al perrito, entonces! ¡Dale a pelo! ¡Yo ya he dado a mi hija! Toma, perrito, para que juegues con la nena y el señor chinito. Gracias. Nada. Gracias, abuelita. ¿Podéis? En la siguiente ronda. Sí. ¡Ay, hijo de perra! Me he enterado, tío. Gracias. ¿Comida? Ah, mira el perrito, el macipedito. Hola. Hola, Shinshon. ¡Me ha pellizcado la patita! ¿Quieres comida, perrito? Ten cuidado, pata. Toma. ¡Oh! Abuela, quiero uno. Ah, es como. Toma, niño, no huica. No, es único. Es que tengo que montarme en un coche. Sí, no encuentro un puto coche. Dios, que me vuelco, hijo de puta. No encuentro un puto coche. ¡Ah! ¿Y ese de ahí? ¡Hostia! No sirve, no se puede subir uno. Está bloqueado. Está guapísima la feria, tío. ¡Madre mía! ¡Gallego de mierda! ¡Hola! ¡Hola, Zurorillos! ¡Paseme de chulo! ¡Puta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hostia! Esto es una en China hay coche de choque, niño. ¡Júralo, pero aguanta más que todo esto, coche! ¡Están casi todos lodo! Esto es la verdad que está mal hecho. Tú sabes que esto lo montan en un día y como falta un tornillo nos vamos a la mierda. ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Hala, qué boca! ¡Qué boca! ¡Qué boca! ¿Qué pasa, guapo? ¡Hala! ¡Un poco te quedas en cabeza! ¡La puta madre! ¡Joder, morcillo, por lo bueno que estás y lo que vuelas! ¡Ah!
¡Hostia, quítele en el futuro! ¡Carolina! Gracias por esas cinco. ¡Gele, otra postura! ¡Vamos a hacer otra! Me las devuelve la Carolina, pero el otro día la donillo a ella, me las devuelve. ¡Keki! ¡Vamos a celar el pájaro! Muchas gracias, Carolina, de verdad. ¿No streameas hoy, el día de la feria? ¡Mira, así vamos flying! La verdad que es que no tengo ni puñetera. O sea, supongo que... No, es que lo que no sé es cuándo se termina la ronda, tío. ¿Cuándo se termina la ronda? ¡Ahí, ahí! Yo creo que es eso, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es eso. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Corre, corre, 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 corre! En este no se puede montar uno. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale. Pues sube, sube, sube. Pues creo que va a haber que esperar una ronda más. Con el músculo E, con el músculo E o F. Coge el de adelante. Músculo E o F. E o F, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres ser tu amiga? Vale, yo también la tuya. ¿Cómo te llamas? Kylie. Ah, soy Lena, encantada. ¿Lena? Lena. Lina. ¡Shin! Encantada. Por la zona donde se compran los tickets. Allá a la izquierda. Hostia. ¿Qué pasa? Ahora. Mira, Chinchón, guapo. Pero señora, coja un coche. Hola, pero cojan un coche. ¡Vamos, dale rápido, joder! ¡Vamos, hombre! ¿Cuándo piensas esto? ¿Ahí? ¿Me escuchas? ¡Shin, Shin, Shin! Shin, dame comida, urgentemente, muy urgente. Shin, por favor, lo que sea. Rápido, rápido, que me muero. Tengo mucha hambre. ¡Siempre pidiendo comida! Lo siento, Shin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Ah, bien, muriéndome de hambre. Me duele la barriguita. Voy, voy, voy. Ay, ya está, ay. Ah, por cierto, que te iba a comentar, Shin. Ah, vi el anuncio en el ayuntamiento de lo del casino. Si necesitáis ayuda con algo, contar conmigo, ¿vale? Vale, ¿tú quieres de trabajo? Sí, si me queréis, si ese día necesitáis lo que sea, yo encantadísima, Shin. Pues tiene que elegir solo. Venga, hombre, ¿qué pa' hoy, pesado? ¿O seguridad? ¿Okay? ¿O camarera? Vale, lo que tú quieras. Si quieres, soy seguridad. Oh, no, camarera mejor, que se me dará mejor. Vale, además, no hay, solo hay una persona de camarero. Vale, pues a ver si empieza esto ya. Dale, policía, listo, dale, Shin, policía. Pues camarera. ¡Polia! El perro puto amo. Pisando, tío, está sonando el pipi. Policía, subas. ¿Y dónde me subo? En la siguiente. Vamos, Paca, ¿qué piensas esto? ¡Qué pesado! Aquí están las hamburguesas Uranga. Las auténticas hamburguesas alemanas Uranga. Hamburguesas Uranga.
Hamburguesas Uranga. ¡Uranga! Sándwich con las auténticas salchichas alemanas búlgaras y sin competencia. Y junto a la salchicha alemana, disponemos para que usted pueda degustarla de la hamburguesa, la legítima hamburguesa alemana de las... ¡Vamos! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes de estar muy cumple! ¡Dale, vamos! ¡Pulila! ¡Vamos! ¿Un amigo? ¡Dale, dale! ¡Jódete! ¡Pulila! 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 Joder, vale. ¡Los coches de choque, no! ¡Chocarlo! ¡Te voy de... Se va a cagar. Vamos a por el viejo. ¡Oh! No, el viejo le da igual. ¡Ah! ¡Una pulila! ¡Millones! Vale, voy. ¡Sí, que me den 18 millones! ¡Toma, toma! ¡Venga! Quiero decir mega hostión. ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Es un maltrato! ¡Maltrato! Que quiero darle un lechón a Rodrigo. ¡Cuenta, Chipo Hawking! ¡Ay, su hermano! ¡Vamos, Pulila! ¡Todo contra Chenique! ¡Todo contra Chenique! ¡A tomar por saco! ¡Empotradme, por favor! Empotradme. ¡Dale, dale, Fedor, coño! ¡Cuidado! ¡Vamos, Pulila! ¡Bájate, bájate! ¡Papá! ¡Oh, cuidado! ¡Hostia, el puto chino! ¡Caballero! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el ruso! ¡Cuidado con el ruso! ¡Ah! ¡Chito, cuidado! ¡Dale, chino! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! Espera, chino, que voy a... ¡Te ayudo, chino! ¡Ayuda! ¡Se encuentra bien! ¡Ayuda! ¡Dale, chino, dale! ¡Vamos, ¡ah! Chino! ¡Pulila! ¡Yo estoy bien! ¡Yo estoy bien! ¡Pues sí. Mira! ¡Hola! ¡Iba a decir a por sí! ¡Ah! ¡Qué divertido, a ver, tío! A cada golpe le podemos rebajar un poco. ¡Vamos! Dale, ¡no puede conmigo! ¡Ja, venga, hala! ¡Caballito! ¡Cúralo con polera! ¡Toma, tintao! ¡Mirra! ¡Te doy cuenta! ¡Tintao! ¡Voy por ti! ¡No! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Polilla está muerto! ¡No! ¡Quiero seguir jugando! ¡Paga, paga! ¡Pula, puma, ficha! ¡Ven, ven! ¿Dónde está? ¡Metió ficha! ¡Toma, toma! ¡Dame ficha! ¡Hala! ¡Te has quedado sin! ¡Hijo de puta! ¡No! Oh. ¡Te han quitado el sitio! ¡Es una niña ahí! ¿Eh? ¡Toma, toma, toma! ¡Hala! ¡Tengo este, tengo este! ¡Hala! Sí, te voy a matar, me debes mucho dinero. ¡Maldita rata! ¡Emily! ¡Que te den! Una cosa. ¿Qué os pasa a vosotros, eh? ¿Que no hay pelea tanto chocar? ¿O qué? ¡Sin, déjate matarte o algo! ¡Cabrón! ¡No, chistado! ¡No has pagado! ¡Ah! ¡Soy todo! ¡He pagado uno después! ¡Yo me quedo aquí! ¡Qué divertido el este, eh! Qué guapo. Cuidado con la niña, por Dios. Ten cuidado. Cuidado con la niña. ¡Ah! ¡Arestomillas! Sin jugar. ¡Cuidado! ¡Tío, se ha quedado paralítico! ¡Cuidado, que se ha quedado un paralítico! ¡Cuídalo con mi hija! ¡Yo te llevo! Vale, Dios. Pero espera, que hay una persona humana aquí. Que no se puede de levanta. Tranquilo, yo te ayudo. ¡Hostia, milagro! ¡Cuidado! ¡Vamos, Pedito!
¡Cuidado con mi pelo! ¡Cuidado con mi pelo! ¡Cuidado! La niña. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sois unos cabrones! ¡Cuidado, cuidado! ¡Soy todo un hijo de puta! ¡Saliro, saliro! ¡Tened cuidado, toro! ¡Cule, cule, 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 cule! ¡Hostia, el perro en medio! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El del café! ¡Ah! ¡Ah! Gracias, mi sibilito. La han dejado muñeco. Toma. La han dejado muñeco a la niña. La han dejado muñeco. ¡Mija! Dios mío. Es como si nos vieran más débiles por algún motivo que desconocen. ¡Coge la niña! ¡Hola, hijo de puta! ¡Se ha vuelto loco! ¿Pero quién ha sido gilipollas que la ha estado atropellando? ¡Me va a matar a mi hija! ¡No! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Si no puede conmigo! ¡Móntate en un coche, coño! ¡Corre! Móntate en este si quieres. Pero tienes que esperar a que termine la ronda para pa meter la ficha. No, tienes que montarte en el coche y esperar que empiece la siguiente ronda. 15 segundos, ponte el cinturón que se muere. Hasta luego. Hostia. ¿Qué hace? He estado preparado para meter la ficha. Este no me ha gustado, este me gusta más. Vale, la puedo meter ya. ¿Cuánto queda de la ronda esta? Ahora, ponle la ficha, ponle la ficha. ¡El mío no va con fichas, cabrones! ¡Madre mía, qué locura, amigo! Ponle ficha. Ya está, metí a la ficha. Hostia, dale. ¡Jod de puta! Yo quiero uno como el tuyo. ¿Cómo se mete la ficha, tío? ¡Listo! ¡Meted la ficha! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me cago en mi máquina, tío! ¿Qué haces? Estoy aquí en un coche, tío. ¡En un coche! ¡Dios mío, qué locura! ¡Vámonos! Vale, vale. Yo me juego esta y... ¡Sin cabrón! ¡Boom! ¡Hostias! ¡Sin! ¡Hijo puta! ¡Estamos jugando! ¡Esto no fue un gran entrado! ¡Ah! ¡Julo puta, Hugo! Sí, estoy... Chaval. Aquí va. ¡Oh! ¡Está quitado! ¡Pongo a policía, no era! ¡Cuidado, amigo! ¡Mamá huevazo! ¡Mamá huevazo! ¡Vamos, ching! ¡Están cerrados! ¿Qué pasa ahora, ¡Sergio, déjame a mí! ¡Todo por el chenique! ¡Todo por el chenique! ¡Por el chenique! ¡Vuestra puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Caballito! ¡Cúralo! ¡Que me han sacado fuera! ¡Que me han sacado fuera! ¡Déjame tranquilo, cojones!
mierda, tío. No puedo hacer nada. Por atrás no se puede hacer nada. ¿Pero qué hacemos ahora? ¡Por atrás, por atrás! ¡No puedo China! ¡Empuja! ¿Qué es que está aquí la barra? ¡Vete un poquito para adelante! ¡No puedo! ¡Vete un ¡No funciona! ¡Hola! La última. ¡Estamos locos, cabrón! Venga, María, que te tenía pero ganas bueno. de. Tenía ganas de. ¡Cómo lo litóbulo! Eres de titanio, niña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh, hostia! ¡Hijo puta! ¿Quiere un calambre? ¡Ahora mismo! ¡Quitarse todo el mundo, que voy para allá! ¡Hijo puta, la toma! ¡No, cabrón! ¡Sácame uno! Te voy a reventar. Te tengo en el puto. Te le tengo en el puto. ¡Puta! 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 Y señores, aquí están. ¡Que tiene un tase! ¡Uranga! ¡Tiene un puto tase! Auténticas hamburguesas alemanas, Uranga. ¡Uranga! Hamburguesas, Uranga. ¿Qué una mano? Hamburguesas, Uranga. Y sándwich. Sándwich con las auténticas salchichas alemanas. ¡Salchichas alemanas! ¡Salchichas alemanas! Disponemos para que usted pueda degustarla de la hamburguesa. La legítima hamburguesa alemana de las montañas del Tirol. De los bosques de Múnich. Por primera vez. No me deja ponerla ahora porque está en funcionamiento. Salchicha alemana y los riquísimos sándwiches. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Ah! Madre mía, ponte el cinturón. ¡Au! ¡Oh! ¡Ahora atrapalla a tu puta madre! ¡Súpeme este! ¡Me queda un caballero! ¡Hijos de puta! ¡Me estabais taseando! ¿Qué dices? Calambrazos, hijos de la gran puta. Te ha dado un calambrazo tú. Eso es cosa de. Me metieron un calambrazo. ¿No ves que los coches de choque tienen como un cable que va para el techo y todo eso? María, creo que te he dado un taser. Dímelo, mami, María, ¿cómo estás? Dámelo. Eso es una. Eso es una cosa. Un puto taser, Fedor, hijo. No. ¿Qué taser? A ver, voy. Ching.
Vente, vente para acá. Vamos a ver cuánto amor tenemos tú y yo en aquella máquina. ¿Cuánto porcentaje de amor? Vente. ¡Pobre mi madre! Se viene la tarjeta. No, yo no gusta tú. Yo no gusta, hombre. No, yo sé, papi, pero eso lo podemos interpretar como amistad, no vale de amor. ¡Vieja! A ver cuánto amor nos queremos como amigos, papi, como amigos, claro que sí. Muy bien. Tengo que revivirte. No, seré bien preciosa. ¿Y dónde está mi hermano? Vamos a ver, papi, estoy probando el amor, estoy probando a ver cuánto dice, cuánto dice. Con Marcin, me ha fucking sao. Shin, ¿cómo estás? ¡Hombre! Pruébalo conmigo, tío. Luis, voy a hacer contigo, a ver qué sale. Dale, mami, pruébalo conmigo. A lo mejor está estropeada. 48% de amor, Shin. Diablo, loco. Eso es muy poco. Ay, diablo. 74%. ¿Cómo es que no? Uy, Lina. Ahí, compra fichita y ahí le das al botón de abajo que dice.